Bendiciones, igual aún no os habéis recuperado de la noticia de que PlayStation ha comprado Bungie. Bueno, Sony ha comprado Bungie. De cualquier modo, tenemos aún más noticias, el reinicio semanal y lo que puede que ocurra hoy. Hoy pueden estar muy interesantes las cosas. Oye, mantenimiento una... ¿Sabes? Vamos a empezar ya con el reinicio, está interesante, chécalo entero. Nuestro patrocinador, Blazing Boost, ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea. Pruebas de Osiris, la incursión Cámara de Cristal Maestro, Gran Maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, tenemos un código de descuento, Wealth, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinero, así que ¿qué esperas? Si te interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzando las noticias, ayer PlayStation compró Bungie y eso va a cambiar las cosas para siempre, pero ayer pasamos por los primeros detalles, ¿vale? Por el artículo que hicieron explicando pues la visión que comparten y un poco lo que podemos esperar de ellos, y también luego otro artículo en el que nos comentaban lo que no iba a cambiar de Destiny, básicamente. Ahora, hay muchas cosas aquí, muchos detalles que son muy específicos, ¿vale? Bungie es famoso, ¿vale? Por elegir bien sus palabras, ¿vale? Para luego no... mentirnos, por así decirlo, como cuando dijeron que van a quitar los cosméticos, pero citaron todos los cosméticos menos, por ejemplo, los gestos, que eventualmente nos vendieron por plata, o sea, sí, hacen un poco lo que quieren, ¿vale? Y por eso escogen bien sus palabras. Entonces hay mucho que quiero analizar de esos dos artículos que salieron y lo haré pronto, en otro vídeo, no os quiero distraer, pero la verdad que hay mucho que quiero decir todavía sobre ese artículo, así que preparaos para ello. Dicho eso, podéis veros el vídeo que os subí ayer si no lo visteis, y ahora sí, vamos a pasar al reset y al resto de noticias. Para empezar, aquí tienes la semana que viene en Destiny, vale, si te interesa, páralo, vale, pero ahora pasaremos por los detalles igualmente. Eso sí, os hago un recordatorio de Chur, vale, por si queréis pasar antes de la hora del reinicio, apenas quedan unas horas, se lo estáis viendo a primera hora esto, así que aprovechadlo, vale, nos ha traído fragmentos de Galanor con bastantes buenos estados, vale, tenemos León Rampante, otros buenos exóticos para Tan, con buenos estados también, creo que eran 63, 64, si no me equivoco, León Rampante, así que muy buenos exóticos ese par. Luego tenemos los brazaletes de Karnstein para Hechicero, que no me cunden tanto, pero hey, esos tenéis que pillarlos, ¿vale? 64, como veis, y Guillotina también, esta espada de aquí, súper recomendado, ¿vale? Así que pilladla. Y ahora, la pregunta que muchos se están haciendo, ¿ocurrirá algo hoy? Aquí tenemos un post creado por Derek Bernd que se está preguntando exactamente eso, ¿vale? ¿Ocurrirá algo hoy, martes? Vale, y aquí un usuario que ha sido bastante votado por la comunidad en general ha hecho su predicción, ¿vale? Y es que hoy tomará lugar el exorcismo, ¿vale? Y ya os comenté que tiene que ver con una aventura, con una misión, posiblemente con la actividad esa, ¿vale? Y si van a aprovechar esa actividad, pues probablemente lo hagan como mínimo 2 semanas antes, ¿vale? Eso es lo que hicieron con temporada del simbionte, 2 semanas antes. Quizás haya que esperar a la próxima semana, pero al mismo tiempo quizás ocurra algo hoy, ¿vale? De hecho habrá mantenimiento, ahora os explico, así que quién sabe. Atentos al reinicio de hoy porque puede estar interesante. De cualquier modo, aún nos comenta que espera que lancen un vídeo para el 8 de febrero, para que no lo sepáis. Un vidoc es como un tráiler, ¿vale? Pero más bien un documental en el que, además de mostrar cosas rollo tráiler, ¿no? Pues los desarrolladores y Bungie pues nos dan sus palabras sobre lo que han creado y lo que nos espera. Luego también esperan quizás un tráiler de la temporada 16, de la cual no sabemos mucho. Os recuerdo que la temporada y el DLC son cosas distintas, ¿vale? Y también pues espera un bueno, el tráiler cinemático de lanzamiento pues para el 15 de febrero. Ahora, yo hice un calendario bastante completo, si no lo visteis, aquí lo tenéis. En este calendario, como veis, marcaba el 1 de febrero como, bueno, la celebración del año nuevo chino, porque hoy celebran el año nuevo chino, ¿vale? Feliz año nuevo si eres chino. Bueno, si lo celebras. De cualquier modo, también hay loot temático en Eververse, ¿vale? Enseguida pasamos a ello, pero sí hay un montón de loot temático para celebrar el año nuevo chino también. Este emblema ya lo lanzaron y de hecho están regalando muchos de ellos. Ahora os comento cómo podéis conseguirlo, si no es pues a través de lo que os comenté el otro día, el método de Apple. Y además de eso también hay que esperar pues más noticias, y por cierto, tenemos un tráiler por el que vamos a pasar ahora. De cualquier modo, podéis pausar y echarle un vistazo a lo que espero que ocurra en las próximas semanas. Por ejemplo, el laboratorio, nos dijeron que va a ocurrir durante las últimas semanas, así que si ocurre esta semana, probablemente que la próxima no tengamos laboratorio, ¿vale? Así que esto lo tendré que actualizar. No os preocupéis, probablemente haga una versión actualizada. De cualquier modo, estas serán las últimas pruebas de Osiris, eso es muy importante a destacar, ¿vale? Porque aquí tenemos estandarte, así que no habrá pruebas, y ya hasta el 11 no habrá, así que tened eso en cuenta. Y también el resto de cositas. Como os digo, esto del exorcismo y la actividad final para 6 y demás podría ocurrir hoy, ¿vale? Así que muy atentos al reinicio, como no, lo cubriré más tarde a primera hora si ocurre cualquier cosa. Entonces, aquí tenemos un tweet de Bungie Help, ¿vale? Y está checando, ¿habrá mantenimiento hoy? Porque es que hay mantenimiento cada 2x3, y efectivamente habrá mantenimiento, pero será un cuarto de hora antes de la hora del reinicio.
Lo cual es, o sea, es en plan, probablemente el peor momento, es en plan. Pero al mismo tiempo es interesante, es decir, puede que sea que ocurra eso que estamos esperando. ¿Vale? Nos dicen que no esperemos una hora, es decir, no nos dicen cuándo va a terminar el mantenimiento. Se supone que es mantenimiento de background, ¿vale? No sé si ese nos afecta en particular, creo que no es de los que nos echan al juego, déjame. Checarlo. Sí, me parece que este no debería echarnos del juego porque no nos avisa. De cualquier modo, es muy interesante que tome un cuarto de hora antes del reinicio. Como os digo, esto puede tener que ver con este evento final, por eso estamos emocionados. Así que quién sabe si ocurrirá hoy o no. Vale, si no es hoy, estoy muy seguro que ya será la próxima semana. Personalmente creo que iba a ser la próxima semana, pero tanto esto como el resto de cositas pues me hacen pensar que hoy también puede ser un buen día para que ocurra. Ahora, nos vamos a Vandal Online, ¿vale? Es una revista de videojuegos, ¿vale? Básicamente están regalando 500 emblemas exclusivos de Destiny 2, ¿vale? Los que hemos mencionado antes del año nuevo chino, ¿vale? Y para obtenerlo, nada más tienes que hacer retweet y seguir a Destiny Game Vandal Online. Es un sorteo, ¿vale? Que yo sepa, ¿vale? Aunque ahora mismo, pues como veis, no hay mucha gente que lo esté haciendo, ¿vale? Así que, vale, venga, voy a seguir. Esto es solo por vosotros, ¿eh? En cuanto consigas ese emblema, os lo voy a dar a vosotros, ¿vale? Así que, mira, si no participas tú, bueno, pues participo por ti, ¿vale? Y bueno, de hecho ya solo con mi retweet ya les estoy ayudando bastante. De cualquier modo, os daré ese emblema. Ahora, pasamos a la cuenta de Destiny Game que nos ha traído otro teaser trailer, esta vez de Sabathun, ¿vale? Aquí la tenemos. Es un, bueno, como los que hemos visto anterior, ¿no? De los distintos personajes, aquí tenemos a Sabathun, ¿vale? Así que os dejo con él. ¿Qué creéis que hacéis? No podéis impedir esto. Analizando esto rápidamente, para empezar tenemos este área, ¿vale? Que como veis tiene una arquitectura entre los repudiados y la oscuridad, aunque se supone que los repudiados están bajo la influencia de la oscuridad, así que un poco lo mismo, ¿vale? Quizás tenga que ver con la zona de la incursión, que sabemos que tomará lugar cerca de la pirámide. De hecho, esto no sé. Sí, esto parece la pirámide ahora que me fijo, ¿vale? Así que puede que tenga que ver con la incursión o el área donde se encuentra la incursión. Este otro área me parece curioso también. Tenemos este suelo que parece barro. Esta estatua que parece un lacayo o algo, si os fijáis, estos son brazos, pero con un casco o similar, no sé qué es exactamente. Y ahora había muchas estatuas. Tenemos la de Oryx, tenemos montones de estatuas de lo que creemos que es Shibuaraz, lo que nos hace preguntarnos por qué tantas. Es en plan, es como si fuera el lugar de Shibuaraz que se lo ha robado Sabazo, ¿no? No sé, hay muchas preguntas, ¿vale? Sobre las estatuas, muchas estatuas de lacayos también, que nos señalan cosas en ocasiones. Oye, esta campana en particular se encuentra en lo alto de este área de aquí, ¿vale? Ahora mismo desde este ángulo no se nota del todo, pero se ve claramente en más de un tráiler, más de otro shot, ¿vale? Ahora tampoco me voy a liar ta con, tanto con eso, pero sí, esto se debería encontrar en lo alto de esa especie de palacio. Y bueno, ahí tenéis el nuevo tráiler, ¿vale? Ahora continuemos con las noticias. Para empezar, nada más entréis al juego, os dirigís aquí a la tienda y que no se os olvide coger el polvo gratuito esta semana, ¿vale? Como siempre, lo encontraréis aquí, 700, yo me estoy quedando pobre, puede que vosotros también, porque es que no hay más desafíos, no ha habido desafíos, así que no se os olvide. Luego, como cada semana, se nos han reiniciado todas las recompensas poderosas e hito, ¿vale? Así que suerte con ello y suerte con las recompensas. En cuanto a retos de la eternidad, os recuerdo que cada semana cambian las armaduras y armas de recompensa, ¿vale? Así que las que obtengáis esta semana serán las que podréis farmear esta semana. Si veis alguna que os interese, creo que estaban las Seraphine esta semana, todas las Seraphine, pues aprovechad y farmearlas, porque esas además generan células y están muy bien en particular. Luego, por otra parte, esta semana tenemos laboratorio de pruebas de Osiris, ¿vale? Pruebas por libre, si no me equivoco. Creo que no lo han detallado del todo, pero creo que serán esas. De cualquier modo, serán las últimas ya hasta que llegue la Reina Bruja, ¿vale? Así que si queréis sacarle partido, cualquier cosa que lo tengáis en cuenta. Luego, pasando al asalto de ocaso de esta semana, tenemos campos de demostración, el de Keitel, ¿vale? Y las recompensas son el cañón de mano y la ametralladora que se nos va muy pronto, ¿vale? O sea, sí, o sea, esta ametralladora básicamente se nos va a ir al 22 del 2, ¿vale? Cuando llegue la Reina Bruja, enjambre, y es muy buena. Esta es la versión normal, ¿vale? Pero si la hacéis en Gran Maestro podéis obtener la versión Adepto Experto, que merece muchísimo la pena, ¿vale? Y no sé por qué le meten esto de Osiris, es en plan, bro, es de la vanguardia. Merece mucho la pena, ¿vale? Es de arco y es de las mejores ametralladoras que puedes tener, de arco en particular. O sea, hay muy buenas ametralladoras, la verdad. Hay algunas que de hecho no tienen sentido, teniendo en cuenta lo buenas que son otras, pero esta es de hecho de los tops, porque además le puedes meter mods Adepto Experto, así que
hazte con ella antes de que se vaya. O sea, ten en cuenta que básicamente es la última semana que podremos obtenerla ya de la temporada. Luego, tenemos palíndromo también, otro muy buen arma esta, gracias a Dios, no la van a retirar, ¿vale? Podremos seguir farmeándola porque aún me falta obtener un buen God Roll. Esta es la versión normal. Y si la haces en Gran Maestro, tenemos la versión Adepto Experto, que merece mucho la pena, ¿vale? Tanto para PvE como para PvP. Y, como veis, causa daño de vacío. Así que sí, haceos con ello. Ahora, esta semana también aparecerá el nodo de ocasos, ¿vale? Creo que aparece por aquí, nos dieron un ejemplo. Básicamente, ahí nos permitirán escoger el ocaso que queramos para hacer el Gran Maestro. Es decir, si te has saltado cualquier asalto de ocaso Gran Maestro esta temporada y aún te falta completar el sello, ¿vale? El sello de Gran Maestro, pues lo podrás completar a través de ese nodo. También puedes aprovechar para hacer otros asaltos que son más fáciles y farmear esas recompensas como Lago de las Sombras. Si no lo hiciste, te aparecerá. Si ya lo tienes completado, eso sí, no lo verás en el nodo. Y si ya los tenéis todos completados, no os aparecerá el nodo. Es solo para los que necesitan sacar el sello todavía. De cualquier modo, pues también va bien para sacar las recompensas, aunque no te interese el sello. Pasando a Crisol, de hecho volviendo a Crisol, esta semana tendremos el modo de juego en duelo y tengo que reiniciar mis puntos de valor, porque en fin, pasando a la cámara de cristal, los que vayáis a hacer el desafío esta semana, que sepáis que es el de los celadores. Este desafío os pide matar a los pretorianos y a los Gibern, ¿vale? A los patas de pollo, al mismo tiempo, con 5 segundos de diferencia, ¿vale? De margen. O sea, tienen que morir en menos de 5 segundos el pretoriano y el Gibern, ¿vale? Casi al mismo tiempo, para completar el desafío, cada vez, ¿vale? Si lo completáis cumpliendo con ese requisito, completaréis el desafío. Y si lo hacéis en Gran Maestro, obtendréis una de las mejores armas que podéis conseguir para la Reina Bruja, que es este lanzacohetes. ¿Vale? Los lanzacohetes pegan muy duro, ¿vale? Desde que los mejoraron. Y ahora pegan mucho los lineales por el artefacto de mod, ¿no? Pero cuando lo quiten, la próxima temporada los lanzacohetes volverán a pegar. Y este es muy bueno, ¿vale? Causa daño solar. Lógicamente es legendario, ¿vale? O sea, no es una Galahorn, ¿vale? Pero pega muy duro. También te puede venir con muy buenas ventajas y, lógicamente, una cuarta columna de ventajas, siendo perdido en el tiempo. Y, además, también la opción de meterle mods Adepto Experto. O sea, súper recomendado que os hagáis con este lanzacohetes si podéis, ¿vale? Suerte con ello. Ahora, en cuanto al reino fragmentado, esta semana tendremos Ruinas de la Ira. Ya os he subido guía para completarlo solo sin morir en dificultad leyenda y obteniendo todos los coleccionables. Si os interesa, checadlo, buscadlo en el canal Ruinas de la Ira y encontraréis todas las ideas que necesitáis. En cuanto a Europa, esta semana tenemos el desafío Exxon de supervivencia, ¿vale? Tendremos, tendremos el de... supervivencia, está esta semana, ¿vale? Así que uno de los más fáciles, de hecho, para obtener el hito, aprovechadlo. En cuanto a la caza de Imperial, tendremos la de la Sacerdotisa Oscura, ¿vale? Otro de los más fáciles, de hecho. Y en cuanto a la... ¿cómo se dice? El evento este, ¿vale? Lo encontraremos en Ruinas de Ventide, ¿vale? El eclipse estará en Ruinas de Ventide. Pasando a los sectores perdidos, leyenda y maestro, esta semana los encontraremos en la luna, los dos, ¿vale? Bueno, de hecho, hoy, recordad, ¿vale? Que esto es diario, cambia cada día, en fin, hoy tendremos el leyenda en revelaciones K1 recompensándonos con cascos, ¿vale? Y el maestro lo encontraremos también en la luna, como os digo, en cuarteles K1 recompensándonos con pecho, ¿vale? Suerte con ello y suerte con la recompensa. Y para los que vayáis a hacer el desafío ascendente de Ciudad Onírica esta semana, tendréis que aterrizar aquí como siempre y dirigiros al litoral al sector perdido Descanso de Afelión, ¿vale? Activando la tintura, que no se os olvide, pues podréis ver el portal y completar el desafío, suerte con ello. Y ahora pasamos a Eververso, aquí tenéis ya las últimas semanas, ¿vale? Esta es la actual, como veis tenemos montones de ítems, ¿vale? Celebrando el Año Nuevo Chino, enseguida pasamos al detalle por cada uno de ellos, ¿vale? También tenemos las distintas armaduras de clase, para las distintas clases, el shader y este par de ítems. Como os digo, ahora vamos a pasar al detalle, pero también le podéis echar un rápido ojo a lo que está por venir. Por ejemplo, si queréis guardar 1250 para este ornamento, para fechoría, que está bastante guapo. Entonces, para empezar, tenemos la carcasa Tauro. El año pasado, el año chino pasado fue pues el del Tauro, supongo, si no me equivoco, ¿no? Y pues todos los ítems lo celebraban, ¿vale? Esto realmente es del año pasado, pero bueno, también es para celebrar el Año Nuevo Chino que toma lugar hoy. Luego tenemos esta carcasa que era de hecho de temporada del alba, también celebrando el Año Nuevo Chino hace, bueno, pues bastante más tiempo, esto es hace un par de años. Luego tenemos la Sparrow Taurus Firecracker, ¿vale? También del año pasado. Y luego tenemos la nave, también Taurus Rocketeer, que se llama. Está bastante guapa por eso. También tendremos el ornamento Chispazo de Hueso, ¿vale? Para Trinidad Macabra, ¿vale? Y este os costará 1250. Para Cazador tendremos el diseño Tuétano Desconfiado, perdón. Este no sé si aún lo compré o no, pero sí tengo que hacerme con él. Para Titán tenemos Pasos Descendientes, ¿vale? El ornamento exótico. Y para Hechicero tenemos Dron Resínico.
que la verdad también está muy guapo. Y eso es todo. Hay ciertos ítems como este gesto, este otro, el shader y la proyección. Las proyecciones, de hecho, que no he podido mostrar porque no se encuentran disponibles para mostrarlas. Pero que sepáis que también lo podréis obtener por polvo luminoso. Vale, así que eso es todo en cuanto a Ververso esta semana. Ya como os digo, puede que ocurra algo más, puede que haya más durante el reinicio semanal y como no lo cubriría a primera hora en cuanto suceda. Como os digo, tenemos este mantenimiento un cuarto de hora antes, ¿vale? Así que si tenéis que ir a por chur o cualquier cosa antes del reinicio, el polvo luminoso, lo que sea, antes de que llegue la hora, ¿vale? Que no se os haga tarde. Y también muy atentos al reinicio, ¿vale? Como no lo cubriré en el canal si ocurre cualquier cosa. Y dicho eso, buen día, mejor semana, bendiciones. Dile a tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás, vete a checar otros vídeos, atento al próximo y nos vemos en el próximo vídeo o en otro que vayas a checarte. Adiós.